El amor a veces nunca llega porque pasa sin llamar. Tenemos comunicación a esta hora vía telefónica a Madrid, Cali, con el gran artista español Julio Iglesias, una de las voces más privilegiadas, más románticas y más seductoras del habla hispana. Hola Julio, un gusto saludarte desde Cali, Colombia. Feliz de hablar con Colombia, feliz de hablar con la Super de Cali, feliz de hablar contigo, Pilar, y quiero nada más decirles gracias, sobre todo gracias por tantos años que me ha ido a aguantarme ahí. No, por favor, los agradecidos somos nosotros por tantas canciones bellas, por ese mensaje que siempre expresas en cada una de esas canciones y en el escenario, por supuesto. Sabemos que hay una muy buena noticia para compartir con tu público y se trata de este nuevo álbum, este nuevo trabajo musical que ya tengo aquí en mis manos y que estoy disfrutando bastante, con duetos fantásticos, se llama México y Amigos, rindiendo tributo a grandes compositores mexicanos. Háblanos un poco de ese trabajo musical, Julio, ¿cómo nace la idea de grabarlo? Usted es la culpable de todas mis angustias y todos mis quebrantos. Bueno, primero la idea nace por una música que yo amo, que es la música mexicana y que a los colombianos y colombianas les encanta. Yo hace ya 45 años que voy a Colombia, 47, y conozco bien el gusto de los colombianos y colombianas. La música mexicana siempre está presente. Y lo importante que tiene este álbum es que es mi primer álbum de duetos. Es un álbum hecho con artistas como Ramazzotti, como Pablo Alborán, con Joaquín Sabina, con Diego Torres, con Calamaro, con Juan Luis Guerra, con Thalía, con gentes queridísimas, ¿no? A María Portuondo, que son canciones entrañables, Espacio Domingo. Exacto. Estos son canciones que son clásicas, ¿no?, del repertorio mexicano, de los autores más importantes. Y a mí me gusta porque el álbum ha sido, en España lleva 10 semanas y no sale de los top 5, o sea que es un disco ya éxito grande en mi país. Imagino, ojalá que sea éxito en otros países, pero a mí me gusta el disco. Lo más importante es que estoy haciendo estas entrevistas, que no hacía muchas veces, yo creo que pocas veces ya en los últimos años, porque me encanta el disco, estoy de vacaciones y quiero hablar con todos ustedes, con el público, por ejemplo, esto para decirle que el álbum me encanta. Pues nos encanta a nosotros también estar en contacto contigo. ¿Por qué decidiste hacer el homenaje a estos compositores con la modalidad de duetos? Porque tengo entendido que es tu primer trabajo musical grabado con duetos. Sí, el primer álbum en mi vida, nunca había hecho un álbum de duetos. Y lo que sí he cantado desde Sinatra hasta Plácido Domingo, y desde Plácido Domingo hasta Stevie Wonder, todo el mundo. He cantado con mucha gente, con muchos latinos también, con don Pedro Vargas, con Vicente Fernández, he cantado con su hijo, con Alejandro, he cantado con casi el mundo entero, pero nunca había hecho un disco de duetos. Se me ocurrió la idea porque las canciones en este disco son canciones que los cantantes que han estado conmigo son cantantes históricos, son cantantes que conocen la música en su alma porque la han heredado de sus padres, y entonces me interesaba mucho la idea de saber cómo iban a reaccionar, y todos dijeron que sí. Con lo cual la alegría que me llevé fue grandísima. Qué chévere, Julio. Y bueno, ¿cómo fue la selección de estos artistas que te acompañan aquí en ese trabajo? Estilos incluso algunos muy distintos al tuyo. Estamos hablando de Juan Luis Guerra, estamos hablando de Andrés Calamaro, estamos hablando de Plácido Domingo, Joaquín Sabina. ¿Cómo se seleccionaron estas voces? Bueno, yo no he seleccionado nada. Ellos, en realidad, porque seleccionar a los artistas es un sueño imposible. Ellos han querido cantar, han estado generosos, han hecho un trabajo maravilloso. Y después lo importante de esta historia es que lo han hecho con mucho cariño. Sí. Y nadie canta ya, ese tipo de artistas tan grandes. No cantan si no les gusta cantar. Es decir, que nadie canta por obligación, cantan por devoción. Les gustaba la música, querían cantar y cantaron. Y lo hicieron de maravilla. Cantar con la Portuondo, por ejemplo, que es una de las más bonitas voces que ha tenido la música cubana, una mujer que viene del jazz, y cantar Chamamé la Culpa, por ejemplo, pues a mí es un sueño escuchar esa voz madura, bella, que parece que te está diciendo las cosas al oído, o cantar, por ejemplo, con Calamaro, que canta rock and roll. Exacto. O cantar con Pablo Alborán, que es un chaval que canta bellísimo.
o con esa tremenda voz de Plácido Domingo. Porque hoy estás vencido. Esa tremenda voz que tiene, de maravilla. Plácido ha cantado como 108 veces en mi vida canciones. Muy amigo mío hace muchos años, ¿no? Ha sido un gran generoso siempre conmigo. A mí me parece que, y seguramente pensarán lo mismo todos tus seguidores, que ha sido una magnífica selección de los temas. Además que se adaptan muy bien al tono que de tu voz, como lo decíamos al comienzo, un tono suave, seductor y romántico, el tono característico de Julio Iglesias. Temas como Júrame, que además es divina, que ya la habías cantado, Fallaste Corazón, Amanecí en tus brazos, por Dios, qué canción tan bella. ¿Con cuál canción de las elegidas para este homenaje se sintió mejor Julio Iglesias? De pronto me atrevería yo a decir que con México Lindo y Querido, que incluso has preferido dejarla para el final, para interpretarla tú solo. México lindo y querido, muero lejos de ti. Bueno, México lindo y querido, lógicamente, tiene siempre la emoción de decir gracias a México, ¿no? Y gracias a México por esa música maravillosa, esos autores increíbles. Pero en realidad cualquiera de las canciones de José Alfredo, de María Griver, de Sorcilla, de Cuco Sánchez, todas tienen una intención maravillosa, porque la música mexicana de los años 50 y 60, para mí fundamentalmente, creo que es una de las mejores músicas de la historia de la música. Es cierto, no es tu primer álbum homenaje a México, desde el año 75, si no estoy mal, le estás cantando a este país. ¿Qué significa México para Julio Iglesias, como persona y como artista? Bueno, la cultura del pueblo mexicano musical es histórica, es decir, sí. Yo no creo que haya un país latinoamericano, y eso agrava un poco mi posición, porque yo soy fundamentalmente latinoamericano en mi alma, ¿no? El señalar a un país como con prioridad, pero sí pienso que es muy difícil superar a José Alfredo Jiménez, muy difícil de superar. Es verdad. Porque no se puede escribir de una manera tan sencilla cosas tan profundas que llegan al alma de las gentes, que se siguen repitiendo de voz en voz, de pueblo en pueblo, durante generaciones. Noto algo particular en este álbum, Julio. Le estás rindiendo homenaje a esos grandes compositores del ayer, a los clásicos, pero no sé, no veo a Juan Gabriel, a un Joan Sebastián. ¿No los incluiste en ese trabajo? No, he incluido a Juan Gabriel, sí. Sí. Probablemente ya de mí te has olvidado. Con Mario Dom, con Camila, canto esa canción bellísima, sí, probablemente. Sí. Me olvidó otra vez que es una canción histórica. Sí, porque Juan Gabriel es parte también de esa pleyade de grandísimos, es mucho más contemporáneo, pero escribió esa canción que para mí es mágica, que está a la altura de las grandes canciones de los Es verdad, es verdad. Bueno, y hablando de esa cultura, pues ya sabemos que la música mexicana pues te encanta. Pero ¿qué tal le va a Julio Iglesias con el picante, con los tacos, con el tequila? No, yo no bebo mucho tequila. No, yo no soy de bebidas fuertes. Pero la cultura mexicana es apasionante. Tú sabes que yo soy muy partidario de la mezcla de razas. Estamos justamente hablando a un país hoy que es México-Colombia, que está mezcladísimo, ¿no? Que sí. Es una amalgama de varias culturas y de muchas razas. Cierto. Y yo adoro la mezcla de las razas, adoro. Y Colombia es un país de gente muy bonita por fuera y por dentro. ¿Y cuándo vamos a tener ese privilegio? Un homenaje de Julio Iglesias a Colombia sería estupendo. Nuestras canciones colombianas en tu estilo. ¿Te suena la idea? Mira que tanto amor y tantos homenajes a México, pues aquí en Colombia ya estamos un poco celosos. Ojalá, el problema es el tiempo. Mira, hace 2 años tuve una oferta bellísima de Ken Ehrlich, que es el más grande productor de música en la historia, ¿no? Que hace 35 años los Grammys, para hacer un disco precioso con Bruno Mars, con Timberlake, con los artistas jóvenes americanos. Y después de 15 viajes que hizo el pobre a donde yo viajaba, al final tuve que decir que no, porque parecía que era un muy complicado de tiempo. Qué lástima. Para mí, adaptarme. Y ahora estoy arrepentido, porque yo me metí en el álbum mexicano pensando que iba a durar 15 días y duró 15 meses. Pero, de todas maneras, el tiempo es muy importante en mi vida y hacer ahora... Yo lo haría, porque
porque me encanta la música colombiana, me encanta Vives, me gusta muchísimo Carlos, me gusta muchísimo cómo suena el acordeón. El vallenato. Cómo toca Virginio, el vallenato me encanta, y cómo toca Virginio Cuadrado, que me encanta ese hombre. Me encantan los músicos colombianos. Y todas esas cosas, en realidad, las podía grabar un poco. A lo mejor se me ocurre hacer un disco genérico, ¿no? Donde ponga una amalgama de ritmos que vayan desde la cueca hasta justamente hasta la música colombiana. Sería fantástico, claro que sí. Julio, ya son 49 años de éxitos, de estar rompiendo récords en los 5 continentes, además cantando en 12 idiomas. ¿Qué está preparando Julio Iglesias para celebrar los 50 años de trayectoria musical, que serán ahora en el 2018? Bueno, antes de ayer, por ejemplo, canté en Cerdeña, canté en Italia. Después voy a cantar en Rusia. Uf. Y en Kazajstán. Y después me voy a preparar para la gira mundial, ¿no? Y la gira mundial pues va a hacer 108 conciertos en Latinoamérica. Y de ahí iré de Finlandia a China. Voy a cantar, si Dios quiere, el mundo entero. ¿A donde mis ancestros? A donde tus ancestros, donde he cantado tantas y tantas y tantas veces en mi vida. ¿Y cantas en chino cuando vas a Rusia? ¿También cantas en ruso? Cantan en chino, tú quieres que me muera, no. He grabado en chino varias cosas, pero no, cantar en directo en chino es morirse enseguida. ¿Llegas allá y cantas en español, ante los chinos, ante los rusos, a donde sea? Y en inglés. Y en allá. Tienen un carajo, pero se portan bien. Sin estar casados. Y las buenas noticias en estos 50 años es que de pronto Colombia estará en tu gira, Julio. ¿Están tus planes volver a esta tierra donde se te quiere tanto? Sí, claro. Yo tengo que cantar en Colombia. Si no canto en Medellín, canto en Bogotá, si no en Bogotá, canto en Cali. Cali no puede faltar, Julio. Prométenos que vas a estar en Cali. Pero ojalá, porque no voy a Cali. Lo bien que le pasaba yo en ese hotel. Me acuerdo que entraba en el lobby y justamente pasaba el lobby y después al final se veía la piscina y el jardín. Ay, en el Hotel Intercontinental. Exacto, la Feria de Enero, feria donde estaban los... Cuéntanos la verdad verdadera. Grabaste hace poco un tema con Romeo Santos, un tema del que se está hablando mucho. El amigo. ¿A qué le están cantando ustedes realmente? La verdad verdadera, Julio. La verdadera es la que cuenta él. Él me manda la canción y yo la leo la canción y digo, bueno, se me está haciendo un homenaje a amigos, a sus amigos, todas esas cosas. Y le llamo y me dice, bueno, pero ¿has entendido la canción? Y digo yo, sí, es una canción de amigos. Y me dice, no, es una canción que le dedico al pene. Y digo, no me digas. ¿De verdad? Y entonces la empiezo a leer tranquilamente porque vino a mi casa a decirme, no. La empiezo a leer tranquilamente y me di cuenta efectivamente que estaba dedicada al Tito. ¡Qué maravilla! La gente se va a morir de risa. A mis 35 años hoy recuerdo los momentos que vivimos. Romeo muy listo. Tiene una chispa muy bonita ese artista. Y es muy, muy cariñoso. Y después me emocionó. Fíjate lo que más me emocionó. Cuando vino a mi casa, se pasó un día entero. Llegó por la mañana a Nueva York, vino y al día siguiente se fue. Grabamos y me dice, te voy a decir una cosa. Y me empezó a cantar y me cantó 100 canciones mías. No 10, 100. ¿100 canciones? No me lo podía ni creer. Y me dice, yo nací, crecí con tu música. De hecho, yo le puedo hacer bachata a toda tu música. Así me dijo. Pero buenísimo. Pues, entonces, la canción esa de mi amigo, bueno, yo creo que está, bueno, las redes sociales están... con esa canción loca, porque claro, es una canción que habla de mira que yo había escuchado esa canción y no me había dado cuenta. Cuando empecé a escuchar las noticias, lo que se decía de ella, la escuché con más atención y la verdad que sí, claro que sí, como que sí es por ahí. Pero es simpático, está bien, la gente está bien, él tiene esa manera de hacer y lo hace muy bien, es un campeón. A los campeones hay que decirles que sí. Si me he quedado mal, lo he perdonado, ha logrado demasiado, eficiente es mi amigo. Y hablando de tus fans, ¿cómo es tu relación con los fans?
¿cómo te va con las redes sociales? ¿Tú interactúas con ellos? ¿Mantienes relación con tus fans? Sí, os tengo tanto, claro. Tengo mucha gente que se preocupa, pero yo también, cuando son otros, es muy importante la verdad. Leo y la releo. Yo llevo cantando casi 50 años. Ajá. He hecho miles de canciones en tantos idiomas. He dado la vuelta al mundo tantas veces. Ahora lo que me interesa de verdad es dar las gracias a la gente, decirles lo feliz que han hecho mi vida, las oportunidades que me están dando para seguir con el tiempo escrito en mi vida, para darme oportunidades a que la pasión se desborde, que me den oportunidades para seguir cantando, que no me dejen de querer. Y soy un agradecido absoluto, porque es un privilegio que la luz te esté tocando tus ojos con tanta continuidad, ¿no? ¿Cuál crees que ha sido el secreto del éxito de Julio Iglesias en estos casi 50 años de carrera musical para seguir enamorando a la gente con esas canciones? ¿A qué le atribuye Julio Iglesias ese éxito, esa permanencia en el corazón de la gente? Yo pienso que se lo debo, primero, a la actitud generosísima de la gente. Que la gente se haya coincidido de Finlandia a China en decir que sí. Segundo, a la disciplina absoluta de mi vida. Ajá. No he disciplinado mi vida hasta los límites, hasta casi el masoquismo. Y después, a la pasión desbordante que me dieron al nacer. Yo nací apasionado y no se me ha ido la pasión hasta ahora. Y eso es lo que me mantiene vivo, las gentes, la disciplina y la pasión. Qué bueno eso. ¿Y cómo estás de salud, Julio? Porque el año anterior se habló que de un infarto, también del nervio ciático. Dinos, por favor, que estás bien. Hago el amor 3 veces a la semana. He bajado de 6 a 3. ¿Eso es creíble o es publicidad? Juro por mis hijos, 3 veces a la semana y a veces 4, pero tiene que ser un día bisiesto. O sea, en febrero, que hay un día más. La verdad que no solamente te conocemos por tus bellas canciones y por tu maravillosa voz, porque siempre has conservado ese aire seductor y uno acá se pregunta si es puro marketing o de verdad es Julio Iglesias así. La seducción, si no es de verdad, se pierde. Sí, es cierto. ¿Y qué hay de verdad? Bueno, te voy a hacer esta pregunta y tú verás si la quieres contestar o no, es respetable. ¿Qué hay de cierto en la noticia que nos llega que apareció alguien diciendo que es hijo tuyo, de 40, 41 años? No me gusta hablar, mi amorcito, no me okay, gusta hablar, okay. porque no sé nada, ¿no? Tranquilo. Por eso te decía que si lo deseabas contestar bien y si no, pues tampoco hay ningún problema. Sino que como estábamos hablando de eso de la seducción, pues a uno se le viene a la mente la noticia que anda rondando por ahí, bueno. Seducción es hacer hijos por ahí, ¿no? Julio, y finalmente ya terminando esta entrevista, aunque me gustaría seguir conversando contigo, que tienes tantas cosas para contar, tanta trayectoria, tanta historia musical para compartir, pero ya que estamos concluyendo este diálogo tan, tan amable, me gustaría que por favor le enviaras un saludo desde Madrid a la generación romántica de Colombia, que nosotros aquí llamamos generación R. Aquí en el canal Cali TV y en Radio Super, la generación R, la generación romántica de la cual tú eres símbolo. ¿Qué le dirías tú a toda esa generación R que te está escuchando hasta ahora? Bueno, decirles a los antiguos, gracias por tantos años, gracias de todo mi corazón. A los que empiezan a entender la belleza que tiene, es decir, te quiero a las gentes, a los ojos, a mirar profundamente. Pero en realidad a todas las gentes jóvenes, porque las gentes jóvenes nunca han perdido el romanticismo, hombre, pues hay cosas de otro tipo de música, pero siempre yo tenía un amigo mío que decía, mira, a mí me gusta Pink Floyd, pero cuando tengo cinco mi novia, nada más gente pongo a ti. O sea que a todas esas gentes que escuchan en estos momentos a través de Super de Cali, el programa Generación R, un beso muy fuerte, muchísimo cariño. Mil gracias, Julio. Sabes que en Colombia te queremos y admiramos desde siempre y para siempre. Y espero que la próxima entrevista sea personalmente. Exactamente. Si voy a Cali a cantar, mi niña guapa, diré,
pásenme a la señora china, que se llama Pilar, mi abuelo chino, y quiero hablar cantonés o mandarín con él. Ay, gracias, gracias. Sería para mí un placer y un honor. Honor mío, Pilarita guapa. Gracias por esta entrevista. Un beso. Gracias, Julio. Y muchos éxitos con este trabajo y con todos los demás. Gracias, mi amor. Un besito fuerte. Usted me desespera, me mata, me enloquece, que hasta la vida diera por vencer el miedo de besarla a usted.